bienvenido al canal de Yolo Camote, videos de temas de interés general. República Dominicana, isla paradisíaca en el Caribe, que destaca sobre todo en el ámbito natural, bordeada de playas encantadoras y arenas blancas, con aguas azul turquesa y montañas repletas de palma de coco, pero ¿qué tanto conocemos de ella? Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de presentarles el día de hoy, República Dominicana, la isla de los poetas. Número 1. La República Dominicana es el destino turístico número 1 del Caribe. Además, esta cuenta con 1.600 kilómetros de costas. Número 2. Es el mayor exportador de beisbolistas profesionales. Número 3. República Dominicana tiene la economía más grande del Caribe, en gran parte gracias al turismo y a las industrias agrícolas, pero recientemente también ha crecido en el campo de las telecomunicaciones. Número 4. Desde que Cristóbal Colón desembarcó en la isla en 1492, se estableció aquí el primer asentamiento europeo permanente en las Américas, la primera catedral, el primer castillo, el primer monasterio y la primera fortaleza tanto en el norte como en el sur de América fueron construidos en este lugar. La zona colonial de Santo Domingo es considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 5. El diseñador de moda Oscar de la Renta nació en la República Dominicana. Número 6. La República Dominicana es uno de los 10 principales productores de cacao en el mundo y anualmente cosecha más de 47 mil toneladas. Número 7. El merengue, ritmo contagioso y veloz, se originó en la República Dominicana. Número 8. Es la segunda nación caribeña más grande después de Cuba. Número 9. La bandera oficial dominicana es la única bandera del mundo que usa la imagen de una Biblia. Este escudo está en el centro de la bandera. Número 10. República Dominicana debe su nombre a la Orden Católica de los Padres Dominicos, ello como forma de reconocimiento a esta orden religiosa por contribuir en la defensa de los derechos humanos de los indígenas y su aporte en el desarrollo de la educación y la cultura en este país. Número 11. La República Dominicana es el único lugar en el mundo donde se encuentra la piedra azul semipreciosa llamada Larimar. Y como dato extra, en este país la poesía es el género más cultivado, costumbre que viene de la época de la colonia. Se dice que dado su aislamiento en el medio del Caribe, los constantes ataques de piratas hicieron que las personas se adentraran en sí mismas, explorando el pensamiento y el alma humana, brotando este género como una fuente que no ha dejado de fluir y que ha aportado al mundo de la literatura hispana a varios de los mejores poetas del mundo. Así, la República Dominicana cuenta con los elementos perfectos para cautivar la imaginación y refrescar el alma. O qué mejores palabras como las que escribió el poeta dominicano Pedro Mir. Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos, así como le eches un vistazo a nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote más videos como este. También envío un saludo al usuario ChronoGameplaysBV y en especial deseo agradecer al usuario Mike Domo por la sugerencia en la realización de este segmento. Muchas gracias.